La Fiscalía General de Chihuahua dio a conocer el homicidio de Alma Rosa Trillo, una conductora de Uber la cual se encontraba desaparecida desde el pasado 22 de noviembre. De acuerdo con la información de las autoridades, la mujer, de 37 años de edad y originaria de Mazatlán, Sinaloa, había sido vista por última vez la tarde del miércoles al salir de su domicilio para trabajar, como hacía todos los días. Su cuerpo fue ubicado este fin de semana a las afueras de la ciudad, en una zona conocida como Camino a Carrizales. Reportes preliminares indican que murió asesinada de golpes. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para establecer su identificación de manera oficial y determinar la causa de muerte, añadió la fiscalía. Los restos fueron identificados gracias a su vestimenta así como a la descripción dada a las autoridades por conocidos de la conductora. El vehículo de Trillo fue localizado la madrugada del jueves en la colonia Los Naranjos, en la ciudad de Chihuahua. No olvides suscribirte al canal para que recibas diariamente las noticias más relevantes.